La pregunta que se hace la producción, en este caso para iniciar el debate, es si falló el gobierno de la República Dominicana en ofertar esa recompra de la deuda. ¿Fue una falla del gobierno dominicano? El gobierno no ha tenido en ningún momento la intención de asumir Petrocaribe con la profundidad que implica este acuerdo. Es un acuerdo binacional que tiene importantes nichos de beneficio para el sector comercial privado en la República Dominicana. El gobierno ha tenido en Petrocaribe una gran oportunidad para tomar sectores importantes como los productores de Rancho Arriba, de Ocoa, como los productores de Baní, en el caso, por ejemplo, del mango, los productores de aguacate. Cuando usted coge la línea noroeste y usted se va a Montecristi, ha podido haber grandes nichos de negocio con el gobierno en lo que pudiéramos ir a amortizando. Se ha hablado mucho y se hablaba del tema de la habichuela. Mire, la habichuela sabemos que tiene sus problemas porque hay una gran demanda nacional y ha habido problemas con la pignoración durante los últimos 7 años con el sector de los granos en la República Dominicana. Pero fundamentalmente en las frutas, en vegetales de ciclo corto, el país ha tenido la forma de poder ir creando nichos importantes, de ir amortizando la deuda, pero como siempre, el Estado asume compromisos, no se planifica, no desarrolla iniciativas innovadoras que puedan ir de la mano con estas plataformas institucionales que permiten, pero que si no se usan, de nada sirven. Yo reitero y corroboro de que Petrocaribe es una gran oportunidad para el pueblo dominicano. Una oportunidad porque nosotros pagamos el petróleo. Es decir, nosotros mismos somos los que estamos financiando. Eso es un dinero que le entra al Estado dominicano, al gobierno dominicano, y que pudiera generar una gran cantidad de inversiones con un gran retorno para el propio país. Y que nosotros pudiéramos pagarlo con toda la facilidad que se le está dando. Se le dio una gracia al país, es un plazo bastante holgado para el pago de la deuda, pero ¿en qué estamos invirtiendo ese dinero? Estamos gastándolo, no lo estamos invirtiendo, y ese es el problema. Pero lo peor era, queridos amigos que nos escuchan, que aquí se pretendía pagar con habichuelas importadas. ¿Usted sabe lo que es pagarle, tener que buscar dólares después que lo gasté? Lo malgasté porque lo estoy gastando. Entonces ahora tener que buscar dólares para comprar una habichuela en los mercados internacionales para poder pagar la deuda de Petrocaribe. Esto es una cosa insólita. Esas son cosas que solamente se ven en este país porque no hay un empoderamiento ciudadano. Porque nosotros no salimos a solicitar rendición de cuentas de parte del gobierno y al gobierno del dinero que nosotros pagamos. ¿Qué está haciendo el gobierno con ese dinero que no sea subsidio? Y no solamente esos subsidios son al sector eléctrico, sino a generadores, al sector privado, a la empresa privada que han mostrado mucha ineficiencia, que a contrate a muchísima gente, a muchísimos sectores que nosotros no le vemos un retorno. ¿Cuál es la calidad de ese gasto? Ninguna. Entonces, esas son situaciones que nosotros tenemos que analizar en profundidad. Y cuando nosotros decimos, bueno, pudimos haber recomprado la deuda, usted dirá a Venezuela, pero si usted puede recomprar una deuda, entonces ¿para qué me está cogiendo a crédito? Pudiéramos hasta habernos cuestionado internacionalmente, pero también pudo haber sido una oportunidad. Lo han hecho otros países como Argentina, en un momento determinado recompró la deuda. El propio gobierno dominicano en otros gobiernos ha recomprado deuda. Ha recomprado sus propias deudas y eso ha sido un buen negocio para la República Dominicana, que pudiéramos bajar, pudiéramos tener una economía ahora con el crudo del petróleo, con los precios bajos, que tampoco la vamos a tener, porque eso no es verdad que se va a dejar de gastar de manera irracional como gastamos nosotros. ¿En qué gastamos? Bueno, aumento de la nómina pública, con más de 600,000 empleos, todos, la mayoría, sin ningún trabajo que hacer. Se gasta el subsidio y se gasta en una serie de cosas que no son absolutamente, no tienen un retorno para el país ni para la economía dominicana. Indudablemente que República Dominicana, si es cierta la noticia de la venta de deuda, mantiene el financiamiento igual a los 20 años. Lo interesante sería que se investigue si todavía no ha sucedido, porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque no nos podemos alegrar del mal de un país amigo, la situación es crítica en Venezuela y son noticias que tarde o temprano, porque no es solamente el tema de vender la deuda de República Dominicana, los periódicos en Londres dicen que son todas las deudas del Caribe que están vendiendo, la próxima se dice que es la de Jamaica, y están también teniendo acercamiento en los Estados Unidos para vender sus refinerías y sus estaciones en los Estados Unidos de Citgo. Entonces, hay una situación de falta de liquidez
en Venezuela, que tarde o temprano, si no se ha hecho la venta de la deuda, se hará. Y nosotros pudiéramos ser una opción. Con seguridad pudiéramos tener o recursos de las reservas nacionales o recursos en los mercados internacionales para la compra de la deuda, y sería interesantísimo bajar el 4% del valor del PIB positivamente haciendo este tipo de operaciones. Luego, ¿qué ha propuesto el Partido Reformista? Bueno, lo que ya hicimos en una ocasión. Cuando los precios del petróleo bajaron sin el financiamiento que hoy se ha podido obtener de Venezuela, en los años 80 se hizo un fondo para pagar la deuda. Resultado, terminamos 10 años de gobierno reformista abonando a la deuda externa, sin coger un solo centavo prestado del Partido Reformista, abonamos 673 millones de dólares a la deuda que habían tomado los gobiernos del PRD que nos antecedieron en los gobiernos. No había deuda en el gobierno de Balaguer. Yo estoy, ni un centavo. Si tú me dejas terminar, bueno, porque sí se debía. No, a lo mejor claro, no debíamos nada. Los 3.500 que se encontraron del PRD se debían. Malversado, porque además y cayeron presos. No encontró ninguna deuda de Balaguer. Claro que sí, pero eran deudas para obras productivas que se repagaban. Yo no estoy en contra de los préstamos buenos, ningún de calidad. Ningún préstamo tiene más retorno que los préstamos que tomaron los gobiernos son oportunos. ¿Cómo? Los préstamos malos son los que se hacen para echárselo en los bolsillos los funcionarios de turno. Eso sí son malos. Entonces, lo que están haciendo lo que hay es que nosotros enfocarnos en ver cómo se puede aprovechar el tema de esta transición económica que puede ser la venta de la deuda de Dominicana con Petrocaribe. Mire, ciertamente en semanas anteriores cuando hablábamos de qué podía estar pasando con el Petrocaribe por todo esto de las intervenciones del embajador de Venezuela hablando sobre el tema, pues nos llevó un poquito de preocupación cuando hablaban de revisar, pero al mismo tiempo él confirmaba que la República Dominicana estaba bien valorada con el tema del pago. Ustedes alegaban que era el abono, simplemente que estábamos haciendo los intereses, pero que no se había retrasado y que todo lo contrario, era una buena pagadora y que en el mejor de los casos se iba a incrementar las facilidades o la ayuda. Ya esto de la venta o no a la Gold Sachs pudiera ser un rumor, pero también pudo ser una oportunidad. Si estamos a tiempo, estoy más que convencida que el gobierno de la República Dominicana responsablemente hará lo propio, lo que tiene que hacer, y afortunadamente contará con el consenso de los partidos aquí presentes que tienen representación en el Congreso Nacional para avalar cualquier situación, ya sea de un préstamo, ya sea de un bono, de un bono soberano, lo que pudiera ser para poder como Estado asumir ese compromiso. Yo creo que esta es la parte más positiva que tiene esa noticia, que no ha encontrado con una ventaja, con una posibilidad, y que no hay preocupación en caso de que sí el gobierno venezolano haya tomado una medida sin consultarnos, no tenía por qué consultárnosla, pero si la tomó, pues no nos afecta como nación, porque nuestro convenio, nuestro contrato, nuestro acuerdo no serán de ninguna manera vulnerados y serán respetados y serán acogidos como tenemos que acogerlos. Yo creo que el manejo del tema evidentemente revela que hay una alarma prendida con el tema Venezuela. Venezuela, como decía el diputado Hito Bisonó, de manera muy puntual, y comparto toda su reflexión, pienso que los gobiernos tienen que ir cambiando la razón del enfoque del tema del endeudamiento. Aquí no solo puede ser pagar, coger prestados, sino hay que pagar. Yo pienso que hay que valorar la transformación que hubo en los últimos 10 años de Balaguer, están ahí, y ahí hubo un proceso de reforma que se inició ahí, que venía inclusive del propio PRD con la primera reforma del 86, que produjo el tema del ITEBI, del Ad Valorem, y que creó fuentes macroeconómicas que pudieron hoy darle a la estructura impositiva de la República Dominicana una heredad impositiva de la que se ha beneficiado el PLD, pero que no lo ha hecho de una manera razonable, prudente, distribuyendo la riqueza. El tema de Petrocaribe es una alarma sensible a la economía nacional, puesto que está dando Venezuela señales de que está buscando qué hacer con ese crédito. Pues mañana, ¿qué buscará hacer? No seguirse regalando ese petróleo. Va a venir una medida
interna, porque el pueblo está reaccionando, está cuestionando a su gobierno. Ese gobierno tendrá que ser menos elástico, menos populista con su riqueza interna, y evidentemente que eso va a tener como consecuencia una recomposición del tema macroeconómico en la República Dominicana. El gobierno tiene que asumir un tema, tiene que entender el Petrocaribe como un puente financiero interesante, que lo es, que genera oportunidades, y tenemos cómo hacer negocio. Aquí producimos una serie de productos que en Venezuela hoy no se están dando, que inclusive tienen meses en stock en China y no han podido llegar a Venezuela, que aquí tenemos cómo hacerlo. Lo que tiene el gobierno que ser cada vez menos politiquero y generar, auspiciar la promoción de emprendimiento en el país. Yo quiero, para de alguna manera finalizar desde mi punto de vista el debate con Petrocaribe, esa alarma que habla Aníbal es una alarma que viene para el futuro. Si los precios del petróleo se siguen desplomando, la situación en Venezuela será mucho más difícil, y nosotros es posible, ojalá no llegue, pero es una alarma, porque nadie está obligado a lo imposible. Es verdad que Venezuela, por ganarse las simpatías de toda Latinoamérica y por el problema de hegemonía regional, y en momentos en donde podía, con el barril a 140... con el barril a 140 dólares el precio del petróleo, pudo haber hecho eso, pero si las condiciones le cambian, nadie está obligado a lo imposible. Así es que nosotros tenemos que prepararnos para cualquier situación, cualquier decisión que tenga que tomar el gobierno de Maduro con respecto al tema de Petrocaribe. Esa sí es la alarma que yo pienso que tenemos que poner nosotros los dominicanos, para no depender tanto, aunque sean un 25%, es mucho. Son más de 50 millones... 50 son millones diarios, ¿verdad? 30 mil barriles. 30 mil barriles diarios, que son más de 50 millones de dólares, que influyen muy determinantemente en nuestra carga. Y vale decir que en el momento en el que se ve la recomposición, convendrá. Porque cuando revisemos qué hemos hecho con Petrocaribe en ese tiempo de financiamiento, nos hemos endeudado más. Una calidad pésima del gasto, claro, como evidenciaba el honorable diputado Víctor Bisonó. No ha habido un tema de amortizar un solo centavo, y no se ha preparado un solo nicho conceptual de microcomercio que pudiera ir como un vector de canalizar la deuda. No se ha hecho nada. Se ha cogido prestado y se ha festivo. Unas visitas semanales que lo que hace es propaganda política para sacarle fotos al presidente el comercio, el microcomercio, más nada de lo que se ha hecho. Y la agricultura, y eso no ha redundado para nada. Lo que pasa es que no estábamos preparadas para asumirlo como nos comprometimos. Pero yo entiendo que la República Dominicana se ha encaminado a eso.